Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, Les tengo que contar que estoy muy muy feliz. Luego del éxito del video que hicimos sobre la masa de los pierogi. Un montón de comentarios hemos recibido, llegó casi 40.000 personas, la cantidad de reproducciones creo que ya estamos en 15.000 con solamente una semana en línea a través de los distintos medios. Entonces, a ver. Nosotros leímos todos los comentarios y vimos que nos pedían más cosas, algunos querían ver el tema de los rellenos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer como una continuación de esto de la masa, pero nos vamos a centrar en los rellenos. Yo estaba pensando, bueno, ¿cuántos tipos de rellenos para pierogi hay? ¿Saben qué? Hay una frase, sí, que siempre me decía mi mamá, que es la siguiente. Venga. Zo pierog ma. Tozzo gospodini domuda. ¿Qué significa? ¿Qué tiene el piero? ¿Qué tiene la empanadita de los pierogi? Lo que el ama de casa le ponga. Y esto es un poco así. Dependiendo de la región, donde uno se crió, quién le enseñó la receta, quién hace los rellenos, hay tanta variedad. Y les puedo decir que entre una cosa y otra, creo que hay más de 100 entre los tradicionales, entre los salados, entre los dulces. Entonces dije, bueno, pero acá para poder transmitirles, además de explicar puntualmente hoy el relleno típico, digo, bueno, ¿cuáles son los cinco típicos, típicos rellenos que podemos ponerle a los pierogi? Entonces armé la siguiente tablita. Miren, para los pierogi, la verdad que un poco nos basamos en lo que tenemos en casa. Vamos a ver, cinco rellenos típicos para pierogi. Rellenos se dice farce. ¿Qué ingredientes tenemos para los distintos farce? Vamos a tener cebolla, cebula, papas, que se dice ziemniaki o kartofle, dependiendo de la región de Polonia donde estemos. Queso blanco, serbiawy, queso ricota, que es el que usamos acá en reemplazo del tvaruk, que acá en Argentina no hay, huevo, yaiko, carne picada, mienso, hongos de pino cortados, picados, grzyby, repollo picado, capusta, sal y pimienta, sól i pieprz y azúcar. Zucker. ¿Cuántos tipos de rellenos vamos a tener? Cinco posibilidades. Estos son los más típicos, ¿sí? Si nosotros queremos hacer el relleno de papa, que es el que nosotros usamos, que teníamos ya hecho la vez anterior para los pierogi ruskie, vamos a usar cebolla rehogada, cantidad 2. Papas, ziemniaki kartofle, cantidad 3. Queso blanco, 250 gramos. ¿Por qué tenemos verdes y por qué tenemos amarillos? Porque estos son opcionales. Dependiendo de la región de donde la gente sea, a veces usa el queso ricota, queso tipo ricota, que es el tvaroh, en vez del queso blanco. Y algunos al queso le agregan el huevo para que sea un poco más consistente. Verde, sal y pimienta. Esto es a gusto según el relleno que uno quiera hacer. Entonces, tenemos las siguientes opciones. Podemos hacerlos de queso, que se llaman tvarogove o cera. Si vemos en el cuadro, son los únicos que no llevan cebolla rehogada. Todo el resto de carne, de repollo, de hongos, todos van a llevar cebolla rehogada. Vuelvo a los tvarogove o los de queso. Van a tener el queso tipo ricota, tvaroh, ¿sí? Que acá en Argentina les conté recién que no existe, pero el más parecido que podemos usar es el de ricota. Le vamos a agregar un huevo, esto es para que sea más consistente, ¿sí? La ricota para el relleno. Y en algunos casos le podemos agregar azúcar si es que nos gusta dulce. La verdad que en Argentina la ricota ya viene dulce. Con lo cual, agregarle un poco más de azúcar ya creo que sería mucho. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Vamos al tipo de relleno de carne.
mensa. Dijimos que tiene cebolla rehogada, cantidad 2, carne picada, ¿cuánto? 300 gramos. En este caso en Polonia, la carne que más se usa es la de cerdo, pero puede hacerse una mezcla también de carne de cerdo y carne vacuna. Sal y pimienta, cantidad necesaria y a gusto. Como cuarta opción, tenemos los de repollo, scapustum, que lleva, ya dijimos, cebolla rehogada, repollo picado. En este caso el repollo puede ser el que viene tipo chucrut, acá en Argentina, que es el repollo fermentado. En Argentina lo que tiene es que el repollo no es muy común. Sí se lo conoce como para chucrut, pero bueno, lo podemos preparar también en casa. Lleva toda una preparación, hay que esperar un poco más de tiempo. Si no, compran el frasco y lo utilizan para este tipo de relleno. Sal y pimienta, cantidad necesaria. Hay opciones, ¿sí? Hay gente que le agrega hongos de pino picados. Es una opción, pero bueno, es una alternativa. Depende de ustedes si les gusta o no. Y después tenemos, como quinta opción, el relleno de hongos, zgrzybami. Esta opción generalmente se usa mucho para las fiestas de Navidad, ¿sí? Entonces, además de cebolla rehogada, se le agrega un huevo para que sea más consistente el relleno, cantidad de hongos de pino, 250 gramos. Y luego, sal y pimienta, cantidad necesaria. ¿Sí? Los dejo acá un ratito con el cuadrito, después igualmente sacamos una foto y lo compartimos tanto en Instagram de Caviar Enka Productos Polacos como en la página de nuestro Facebook, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a centrar en el relleno que yo les mostré cuando les enseñé la masa de los pierogi que yo ya tenía hecho, ¿sí? Que va a ser este, justamente, el de papa para armar los pierogi ruskie, ¿sí? Para esto entonces, ¿qué necesitamos? La cebolla rehogada, las papas, el queso blanco, sal y pimienta. ¿Sí? Acá tenemos estos ingredientes. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros con las papas? ¿Qué papas vamos a usar? Bueno, la verdad acá en Argentina, ¿sí? Esto sería papa nueva o papa blanca. A veces vemos que en las verdulerías nos ofrecen otro tipo de papa, por ejemplo la negra, y en esta época, ¿qué es lo que está pasando? Empieza a brotar. Entonces, ¿puedo usar cualquier papa? Y la verdad que esta está empezando a cambiar de sabor. Yo lo que les diría es que esta papa, sí, esta papa tac, esta papa no. Con esta papa lo que podemos hacer es un puré de papas. Pero la verdad que no recomiendo usarlo como para relleno de pierogi. Entonces, esta papa, ñe. Esta papa, tac. Dejamos acá la papa brotada. ¿Y cómo la vamos a cocinar? Esta papa la lavamos bien y la vamos a cocinar en su piel. ¿Por qué? Porque va a tener un gusto mucho más rico. Yo me adelanté a ese paso, ¿sí? Y les voy a mostrar las papas ya cocinadas, ¿sí? Dijimos que íbamos a necesitar 3 papas. ¿En qué punto tienen que estar y en qué punto necesitamos que estén para los rellenos de los pierogi? Estas se cocinan por 20-25 minutos y lo que hacemos es, cuando todavía están en el agua, clavamos el tenedor, ¿sí? Y sentimos si la papa ya está blanda. Si la papa ya está blanda, está en su punto justo. Apagamos y la dejamos un ratito en el agua. ¿Qué nos puede pasar? Yo acá hice una papa a propósito, la cociné un poco más. Esta la habré cocinado unos 35 minutos, entonces lo que me pasó es que se empezó a pelar. ¿Qué significa esto? Que la papa se está empezando a llenar de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo uso ya esta papa que se me pasó de cocción, mi relleno para los pierogi va a empezar a ser un poco más líquido y la verdad que no me conviene. No es que la voy a tirar, pero para el relleno de los pierogi no la voy a usar. Prefiero usar este tipo de papa. ¿Qué hacemos ahora?
vamos a pelar nuestras papas, ¿sí? Fíjense que se van a pelar de manera muy, muy sencillita, ¿sí? Le vamos a sacar, bueno, todas estas partecitas. La idea es que quede la pielcita debajo, ¿sí? Estamos pelando, pelando. Pruébenlo si es que no lo hicieron de esta manera. Van a ver que el gusto es totalmente diferente, tiene mejor sabor. Mismo cuando preparan un puré, si lo pueden hacer, pueden hacer la papa con la piel y después la pelan, van a ver que tiene distinto gusto. Es mucho más rico, ¿sí? Al agua, cuando estas papas se estaban cocinando, yo le agregué un poquito de sal. Entonces, mientras se cocina, ya está absorbiendo un poquito de sal. Eso también lo que va a hacer es realzar el gusto, ¿sí? Bueno, está. Vamos terminando. Bueno, yo les voy a mostrar con una sola papa. Pero bueno, la idea es que ustedes pelen las tres, ¿sí? Las cortan. Y con un pizapapa la van a terminar de aplastar para hacer el puré, ¿sí? Bueno, con las tres papas hago eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agregar queso blanco. Recuerden que van las tres, ¿sí? ¿Qué queso blanco voy a usar? Tengo que usar uno que sea bastante consistente. Hay algunos en el mercado que son un poco más cremosos. Bueno, en este caso yo elegí este. Es un poco consistente, ¿sí? No llega a ser como la ricota, pero tampoco es tan cremoso, cremoso. ¿Sí? Le voy a agregar. Bueno, le agrego en proporción, ¿sí?, a esta papa que estoy mostrando. ¿Y qué más agrego acá? Dijimos que necesitábamos agregar un poco de cebolla rehogada, ¿sí? ¿Qué hice acá? Básicamente le puse un poquito de aceite, corté la cebolla en cuadraditos, ¿sí?, y la rehogué hasta que se puso así transparente. ¿Qué hago acá? Bueno, voy a agregar solamente en proporción a esta papa, ¿está bien? ¿Qué voy a hacer? Mezclo. ¿Sí? En este caso tiene que haber más papa que queso, ¿sí? Para los otros que tenemos el queso que usamos, dijimos, tipo ricota, ahí sí. Los pierogis son básicamente de queso. Acá quien lidera el relleno es la papa. ¿Sí? Entonces, un poquito más de sal. Y vamos a agregar pimienta. Si ustedes ya quieren usar molida, lo pueden hacer. A mí me gusta moler los granos en el momento cuando preparo. La cantidad va a depender si les gusta más picante o menos picante, ¿sí? Le va a dar ese gustito. Algo importante, la panceta para los pierogi va para afuera. No le ponemos en el relleno. La panceta es parte de la salsa que va a acompañar, ¿sí? ¿Se acuerdan la vez anterior? Hicimos un poquito de cebolla rogada y le mandamos la panceta. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos listo nuestro relleno para los pierogi ruskie, ¿sí? Esto es todo el secreto. Les dije estos tips, sobre todo los de la papa, para que lo tengan en cuenta. Pruébenlo y van a ver qué rico sabor tiene. Bien, paso entonces a los otros que le comenté, por ejemplo, tfarogobe. Fíjense, esta es una ricota, ¿sí?
Como verán, está bastante sequita, se puede decir. Y si ustedes compran y ven que tiene bastante líquido, lo que pueden hacer es exprimirla para que quede un poco más seca. En este caso, sí, vemos que, bueno, la ricota está todavía bastante líquida, lo que hacen es agregarle un huevo para endurecerla, ¿sí? Y bueno, agarran las tapitas y rellenan los pierogi directamente mezclando con el huevo, sal, pimienta, ¿sí? Y, ¿qué más dijimos? Sal y pimienta. Y si alguien quiere un poquito de azúcar, también lo puede agregar. Pero acá en Argentina la ricota ya es dulce. Lo que no tenemos acá en Argentina es ricota agria, ¿sí? O queso agrio. Y tampoco tenemos crema agria. Entonces, para la gente que le gusta, quizás lo que puedo hacer es, para reproducir un gusto lo más parecido posible del tema del agrio, le puedo agregar un par de gotitas de limón, ¿sí? En mi caso me gusta dulce, así que yo no le voy a agregar limón. Bueno, seguimos. Para los de carne, mismo procedimiento. Rehogamos la cebolla, le agregamos la carne, terminamos de hacer la carne, serán 15 minutos en la sartén y listo el relleno, sal y pimienta. Puede ser la carne de vaca o de cerdo. Para la parte de repollo, scapusto, acá tenemos dos opciones, fermentada o dulce. ¿Dulce qué significa? Que es el repollo que compramos directamente en la verdulería. No es que le agregamos azúcar, sino es el, digamos, el que se compra como verdura y, bueno, nosotros lo cocinamos. El repollo fermentado es el que les dije que viene en frasco, que viene para chucrut. Cuando hacemos el relleno, muchas veces hacemos mitad y mitad, ¿sí? Entonces, le agregamos ese sabor, ¿sí? Del que viene ya en frasco fermentado, pero tampoco lo hacemos tan fuerte. Después, tema de los hongos, importante. Acá en Argentina, la verdad, no vamos a juntar hongos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, los hongos que usamos, son hongos de pino, los de bosque. No usen champiñones. En este caso, para el relleno de los pierogi no sirve, ¿sí? Tienen que usar los hongos de pino. Entonces, les muestro. ¿Dónde se compran? Bueno, yo los compré en una dietética. Esto es aproximadamente 100 gramos, un poquito menos, ¿sí? Tienen una bolsita. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Primero los tienen que remojar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Un mínimo de 2 horas. Si lo dejan más tiempo, mejor todavía. Pero primero los remojan. Esta es la misma cantidad que yo compré y los puse en remojo. Y todo esto se hinchó y tomó agua, ¿sí? Si yo agarro uno de estos, miren qué grande y cómo chupó el agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos con este tipo de hongos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si hacemos el relleno del repollo, cuando cocinamos el repollo, lo que vamos a hacer es agregarle los hongos así, ya remojados. Pero cuando hacemos el relleno de los hongos, ¿sí? Sin el agregado del repollo, los tenemos que cocinar previamente. Entonces, sacamos esta agua, ¿sí? Los ponemos en una olla y los cocinamos aproximadamente unos 15-20 minutos, hasta que se ablanden. Cuando ya logramos eso, a la cebolla rehogada le vamos a agregar los hongos cortaditos finitos. Mezclamos todo, salpimentamos, ¿sí? A gusto, y listo el relleno. Lo que hace el huevo que tenemos acá, ¿sí? Que le agregamos, como el hongo chupó mucha agua, el huevo lo que hace va a ser compactar los hongos con la cebolla. Entonces va a ser más consistente. ¿Por qué queremos el relleno consistente? Porque justamente le tenemos que poner la masa y para que después no se nos escape mientras cocinamos, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá llegamos con los tipos de rellenos. Estuve viendo un montón de comentarios, me mandaron fotos que ya algunos hicieron, ¿sí? Algunos rellenos mismo. Una persona me mandó con repollo fermentado hecho en casa. Así que, espectacular. A ver, ¿cómo vamos a terminar el video de hoy? La otra vez dijimos que todo este tipo de pierogi con estos rellenos se puede frizar, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Del video anterior nosotros
cenamos pierogis, pero claro, de todos los que hicimos fueron como 40 pierogis que salieron. Entonces yo los frisé. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a preparar esos pierogis ya hechos como para comerlos. Y si ustedes se acuerdan, yo les dije que otra opción cuando uno los descongela es fritarlos un poquito para que se arme una costra de un lado y de otro con la mantequita. ¿Sí? ¿Vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacer lugar acá. Dejamos acá de lado las cosas. Mientras vamos a ver la frase que dijimos. Y vamos a poner nuestra sartén al fuego. Acá, miren. Esperen que primero se me va a quemar la sartén. Vamos a ponerle un poco de manteca, no demasiada, porque yo ya al hacer los pierogi la vez anterior, ustedes se acuerdan que yo les conté que había dos formas de frizarlos, ¿sí? En mi caso, los pierogi ya estaban hechos. A mí me gusta ya frizarlos con la salsa. Miren, acá, estos son los pierogi, ¿sí? Que yo saqué del freezer, que ahora los vamos a pasar un poquito por la manteca y que se haga la costrita que les conté, ¿sí? Mientras se calienta, vamos a un poquito más. Bueno, después el video, recuerden que lo vamos a estar subiendo también en YouTube, así que lo pueden compartir y volver a ver las veces que necesiten. Trato de explicar lo más despacio posible para que se entienda. Y además de cocina, hay algunas cosas. ¿Vieron? Estamos aprendiendo un par de palabras. Creo que es la mejor forma de preservar uno las tradiciones y un poco contar sobre la cultura, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar a poner nuestros pierogi. ¿Sí? ¿Se está empezando a escuchar el ruidito? Digan que todavía por internet no se puede mandar el olorcito que vamos a empezar a tener, porque si no, bueno, vamos a hacer estos, así no saturamos mucho. Los dejamos un ratito de un lado. ¿Se escucha ese ruidito? ¡Qué rico! Bueno, también la panceta va a empezar a soltar de vuelta su sabor. No solamente en la salsa, como vimos la vez anterior, sino acá con la manteca. ¿Sí? Voy pispeando a ver cómo se va dorando. La intención justamente es que se dore. ¡Qué rico olor! En polaco, ¿saben cómo se diría? Se diría palcelizach. ¿Qué significa? A chuparse los dedos. Bueno, a ver. Vamos viendo. Ojo que no se me queme, ¿sí? La manteca. Miren que ya está empezando a tener un color amarillito, ¿sí? Vamos a... Que se me van a desarmar, sí, es parte, ¿sí? Se van a desarmar un poquito. Ahí está empezando a tener el color. Lo vamos a dejar un ratito más. ¡Qué lindo ruidito! Hoy justamente es sábado de la noche. Díganme si no está como para comerse unos ricos pierogi. ¿Los estoy tentando?
Rico, rico, rico. Vayan viendo también el fuego como está para que no se quemen, ¿sí? En los restaurantes de Polonia también uno puede pedir pierogi recién hechos como hicimos la otra vez al agua, o también ofrecen, ¿sí?, con esta fritura. Entonces, bueno, ya esto depende del gusto del comensal, ¿sí? ¿Sí? Ahí ven, se están empezando a dorar. ¿Sí? Miren qué lindo que se está viendo. Bueno, mientras damos los últimos toques, voy a bajar un poquito el fuego. ¿Sí? Antes de pasar por el microondas, la verdad vale la pena fritarlo. Nos damos el gusto. Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a armar también como si fuera nuestra mesa. ¿Sí? Vamos a poner acá un individual con los diseños polacos, ¿sí?, de la región de Łowicz tenemos hoy. Y vamos a usar un plato transparente para poner nuestros pierogi. Así podemos apreciar todo el colorido. A ver cómo venimos con estos pierogi. Y yo creo que ya están, ¿eh? Bueno, si quieren ustedes, ¿sí?, le dan un toque más después, pero básicamente es esto. Pasarlo para que se friten, ¿sí? La panceta también está soltando su jugo de la salsa que hicimos. Y creo que ya con esto vamos a poder emplatar. Miren, sacamos los pierogi, ¿sí? Miren cómo el ruidito que tenemos acá. Bueno, acá se me rompieron, pero pasa en las mejores casas. ¿Sí? Bien. Hacemos a un lado lo que es la sartén. ¿Y qué podemos hacer como agregado? Bueno, le podemos agregar un poquito de crema así, miren. ¡Ah! ¡Oh, qué rico! ¿Sí? Podríamos haberle agregado también a la sartén. Eso va en gusto de cada uno. Entonces, acá tenemos un nuevo plato terminado de los pierogi. ¿Sí? Bueno, no me resta mucho más que decir que intenten hacer los diferentes rellenos. Después me cuentan. Vamos a subir una foto con este cuadrito. La verdad que tenemos 5 opciones de relleno. Vean cuál les gusta más. Prueben, intenten, preservemos nuestras raíces. ¿Sí? Entre todos vamos a comer unos ricos, ricos pierogi hechos en casa. La masa y el relleno. Bueno, me resta decir una cosa más. Como siempre, smacznego. Chau, nos vemos.